Hoy estamos celebrando no solo la fundación de Sello Rosa, una estrategia para llegar a las mujeres del departamento, sino que ya con 1.200 millones de pesos hemos impactado cerca de 3.500 mujeres en el departamento de Caldas a través de apoyo a emprendimientos, muestra de sus productos no solo en Caldas, Colombia, sino también en América Latina y el mundo. Esta es una alianza que se realiza con Acopi, un gremio que queremos mucho y que ha funcionado muy bien. Así que hoy celebramos no solo la vida de la mujer caldense, celebramos que desde el departamento de Caldas la estamos apoyando a través de la Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Agradecer a la diputada María Isabel Gaviria y a la Honorable Asamblea Departamental por haber instituido el Sello Rosa como una marca, como un sello que tenemos para apoyar a nuestras mujeres empresarias, emprendedoras y que hacen parte también de juntas directivas. Nos hemos propuesto impactar la vida de las mujeres y gracias a Acopi hoy podemos decir es un hecho. Por eso los invitamos este 26 de noviembre para que continúe el salto social, la movilidad social, apoyando la consulta del área metropolitana. Usted se acerca al mismo lugar donde siempre ha votado, en Manizales, Neira, Villamaría, Chinchiná y Palestina, y decirle sí al área metropolitana. Queremos ser la séptima economía de Colombia. Nosotros es muy importante porque se nos reconoce el estar poniendo la importancia a las mujeres, el estar, tenerlas en cuenta, porque las mujeres somos la cabeza del hogar, como lo dice su nombre, porque nosotras velamos por el bienestar no solo de nuestra familia, de nuestros hijos, sino también de la empresa en la que estamos, nos comprometemos y las personas que tenemos en nuestra empresa son de gran valor, incluyéndome como mujer, porque aportan cada día, se comprometen, son cumplidas, juiciosas, y el reconocimiento que hace la Gobernación al darnos esta oportunidad, el tenernos en cuenta, en capacitarnos, este reconocimiento, todo lo que han hecho para nosotros es muy importante. Tenemos 24 mujeres de los 37 empleados que tenemos, incluyéndome, yo soy socia y gerente de administración de personal de la empresa, también está como socia mi suegra, trabaja con nosotros, todas esas mujeres son cabeza de familia y estamos ubicados en la ciudad de Chinchiná. Nosotros ahora que tenemos empresa nos damos cuenta que para las mujeres es compleja la situación con los hijos. Las empresas no le apuestan a contratar mujeres muchas veces porque pedimos permiso por los colegios de los niños, por si se enferman, porque nosotras tenemos una gran responsabilidad aparte de la empresa, el trabajo que nosotras tengamos. Pero las mujeres cuidamos mucho el trabajo, valoramos el trabajo en la gran mayoría porque depende de nosotras, nuestra familia, nuestro hogar. Y si lo incluyen, si las incluyen, van a ver el valor que le van a aportar a los lugares donde estén o a lo que ustedes monten, creen. Crear empresa no es fácil. Nosotros, esta es una empresa familiar y nos ha tocado desde abajo. Y nos hemos dado cuenta que queremos personas que quieran lo que uno ha logrado como uno. Y las mujeres aportan un grano de arena, algo muy, muy importante.